Love Cinema. Siempre es un gusto platicar con Sara Hawk, por supuesto. 20 años de Guanajuato que estamos ya cumpliendo, Sara. Así es, nos echa la casa por la ventana. Estamos celebrando en grande estos 20 años, con 400 películas, 144 que están en competencia, 150 películas de nuestro país invitado a Canadá. Traemos de todos, la historia de su cine, los premiers más novedosos de sus películas, grandes invitados, instituciones. Vamos a hablar mucho de Tratado Libre Comercio, vamos a hablar de las condiciones del cine mexicano en este tratado y en comparación de lo que tiene Canadá, que son condiciones muy distintas. Entonces ese va a ser tema en el marco del festival. Tenemos mucho cine, mucha banda, tenemos cine para todas las edades, niños, jóvenes, los que les encanta el terror en el panteón, gay, lésbica en las calles subterráneas de la ciudad. Todos los días vamos a tener conciertos en los espacios públicos, como en el jardín principal de San Miguel de Allende, con bandas jóvenes emergentes que están participando, no nada más con esos conciertos, pero musicalizando las películas que estamos produciendo. Sacamos la fiesta clausura de los túneles de Guanajuato, nos vamos a la Lóndiga con un festival de bandas muy fregón de 12 horas. Entonces, bueno, vas a tener tu pulsera, vas a tu banda favorita, luego vas a tu peli y luego vas a otra vez la banda, va a haber food trucks, va a haber las actividades. Tenemos el rally universitario que participa en 6 estados de la República Mexicana. Llegan los chavos con su guión, la tienen que rodar, editar y presentar en el marco del festival. Nosotros les damos el equipo, la post, los actores, talleres todo el año. La verdad es que Guanajuato es una cita obligada, está cumpliendo 20 años y por supuesto Love Cinema va a estar allá. Sí, y siempre. Love Cinema.